Mi vida di por ti, mi sangre derramé. La muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí. Y la pregunta es, ¿qué has dado tú por mí? Miren, el Señor sufrió la muerte y muerte de cruz por nosotros. Y ahora Él nos pregunta, si yo di mi vida por ti, ¿qué has dado tú por mí? ¿O qué estás dispuesto a dar tú por mí? Nos preguntaría el Señor, ¿verdad? Así que, basados en esto, quiero compartir con ustedes que la razón por la que tú sigues a Jesús determinará el gozo de vivir. Vamos a empezar por ahí. Hay muchas razones por las cuales tú puedes estar siguiendo a Jesús. O las personas pueden seguir a Jesús por muchas razones. Pero dependiendo de esa razón, va a determinar el gozo con el cual tú vas a vivir a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que puedan venir a nuestras vidas. Y quiero compartir contigo algunas de ellas. Si abren su Biblia, vamos a Juan capítulo 6 y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos de este capítulo. Juan capítulo 6 es el pasaje donde Jesús alimenta a 5,000. Y de hecho son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que si le añadimos, serían casi 10,000, tal vez, como 10,000 personas siguiendo a Jesús. Juan capítulo 6. Quiero compartir contigo siete razones. Algunas razones te van a mantener en el quebrantamiento. Si tú sigues a Jesús por las primeras 5 razones, aunque sigas a Jesús, vas a vivir en quebrantamiento. Tu vida va a estar quebrantada, porque no van a ser las razones correctas. Pero si tú vives y sigues a Jesús por las últimas 2 razones, entonces no habrá quebrantamiento en tu vida. Habrá gozo, y gozo de ese que no se acaba. Sí, así que en Juan capítulo 6, vamos a mirar que la gente estaba siguiendo a Jesús, en primer lugar, solo por asombro. Estaban asombrados de los milagros y las maravillas que Jesús estaba haciendo, estaba llevando a cabo. Dice el versículo 1 y 2 de Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Le seguía una gran multitud a Jesús, ¿por qué? Porque miraban las señales, los milagros. Mira ese que va ahí, sana a los enfermos. E iban detrás de él. Mira ese que va ahí, le hace caso el mar. E iban detrás de él. Mira ese que va ahí, saca los demonios de las personas. Y entonces una gran multitud seguía a Jesús. ¿Por qué? Solo por asombro. La persona que solo sigue a Jesús por asombro va a vivir en quebrantamiento. Mira, hoy en día hay muchas iglesias denominacionales que organizan noches de milagros, noches de señales y noches de sanidad. Y entonces va la persona y la persona se asombra. ¿Por qué? Porque el que no caminaba se paró en el nombre de Jesús y la persona se asombra, ¿sí o no? ¡Wow! Se asombra, pero el asombro no te va a sacar del quebrantamiento. La gente estaba siguiendo a Jesús por las maravillas que él hacía, pero más adelantito vamos a ver que muchos de ellos se fueron. No les duró el gozo. Así que el asombro solo te puede mantener en el quebrantamiento. No es la razón correcta por la cual el discípulo va a seguir a su maestro. Sí, de hecho, me recuerdo, ¿se acuerdan ustedes de la historia del rico y Lázaro? Del pobre, sí, que los dos mueren, uno va al lugar de tormento, el otro va al seno de Abraham, y entonces el rico allí se acuerda, está en tormento, y le dice a Abraham, allá en Lucas capítulo 16, en el versículo 30, le dice, ¿verdad?, que tengo 5 hermanos en la tierra, todavía están con vida, y no quiero que vengan a donde yo estoy porque estoy atormentado. Y entonces le dice, manda a alguien que resucite de los muertos delante de mis hermanos para que crean. Y Abraham le dice, le dice, tienen a Moisés y tienen a los profetas, porque ni aunque
una persona se levante de los muertos, van a creer. Es decir, se pueden asombrar. ¡Wow! Resucitó un muerto. Pero el asombro, seguir a Jesús por asombro, no te va a sacar del quebrantamiento. Vas a seguir en el quebrantamiento. La segunda razón es solo por conveniencia. Miren ahí en el versículo 26 del mismo capítulo, Juan capítulo 6. Jesús tenía la gran multitud, empezaron a tener hambre, y entonces Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces dice que alimentó a 5,000 personas, contando los varones nada más, más las mujeres y si había niños. Es decir, Jesús alimentó a una gran multitud. Al día siguiente, la multitud vuelve a reunirse en el mismo lugar, pero ya no está Jesús. Por la noche Jesús se había subido a una barca y había cruzado el mar de Galilea. Así que la gente estaba desesperada. Y llegaron unas barcas, si ustedes leen todo el capítulo 6, llegan unas barcas. Y la gente, ¿sabes qué hace? Anda buscando a Jesús. Y la gente se sube a todas las barcas para cruzar el mar y encontrar a Jesús del otro lado. Y miren ustedes, cuando llegan la multitud a Jesús, mira lo que Jesús le dice ahí en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Es decir, ustedes primero me seguían por las señales, ahora ya no es por las señales, ahora es porque les di de comer. Entonces andaban buscando, andaban siguiendo a Jesús por conveniencia. Aquí hay papa, aquí hay taquitos, aquí estoy aquí para ver qué puedo sacar de Cristo. A ver, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué beneficio puedo sacar yo de este que multiplica el pan y los peces? ¿Qué puedo sacar yo? ¿Qué hay aquí para mí? Ese es el otro tipo de persona que sigue a Jesús solo por conveniencia. Una persona que sigue a Jesús por conveniencia no saldrá del quebrantamiento. Vivirá en una vida de quebrantamiento porque no es la razón por la cual debemos seguir a Jesús. Y el objetivo es que analicemos nuestras vidas. Analicemos nuestras vidas con la palabra de Dios y que nosotros podamos ver por qué yo sigo a Jesús. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo estoy tratando de seguir a Jesús? ¿Por asombro? No. ¿Por conveniencia? No. Bueno, dentro de la multitud también había personas que seguían a Jesús, pero dudando de quién era Él. Si lo seguían, iban detrás de Él, pero no creían por completo en la identidad de Cristo Jesús, quién era Jesús para ellos. Dice el versículo 41 y 42, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Es decir, la gente estaba dudando. Este Jesús dice que descendió del cielo. Es decir, cuando Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo, Jesús está diciendo: yo soy Dios. Porque nadie puede descender del cielo más que Él. Así que la gente dudaba. ¿Cómo puede ser? ¿Me estás diciendo que Jesús es Dios? No, yo no creo que Jesús sea Dios. Entonces la gente estaba dudando, pero iban detrás de Él. Iban siguiéndolo, pero con una duda en su mente y una duda en su corazón. Si una persona está siguiendo a Jesús, pero hay dudas en su corazón, no vas a salir del quebrantamiento. No vas a salir, necesitas aclarar esas dudas de quién verdaderamente es Jesús. Pero lo vemos aquí. Ahora, hay otras personas que estaban siguiendo a Jesús, pero lo seguían con un corazón duro. Duro el corazón, pero iban siguiéndolo, andaban buscándolo. Dice el versículo 60, al oírlas, es decir, las palabras de Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús, qué dura es tu palabra. Pero en realidad, la dureza estaba en el corazón de la gente, no en las palabras de Cristo. Andaban buscando y siguiendo a Jesús con un corazón duro. Y si una persona
busca y sigue a Jesús con un corazón duro, no saldrás del quebrantamiento. Porque no puedes seguir a Jesús con un corazón duro, sino con un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón enseñable por parte del Señor Jesús. Y también en esa multitud había personas que seguían a Jesús temporalmente. Lo seguían de lejitos, lo seguían sin un compromiso. Dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, no dice aquí, mucha gente de la multitud volvió atrás y ya no andaba con Jesús, no. No dice mucha gente de la multitud, ¿qué dice? Sus discípulos. Gente que conocía a Jesús, gente que había experimentado la presencia del Señor en sus vidas, gente, podemos decir el día de hoy, cristianos. Dice que ya no le siguieron más. Es decir, dijeron, yo voy a seguir a Jesús de manera temporal, por temporadas. O si ya no lo siguieron, es que ya no iban a andar cerca de él, sino de lejitos. Allá va Jesús, mira. Y lleva una multitud, pero yo aquí de lejitos, porque no quiero compromiso. Yo no quiero compromiso con el Señor. Si me acerco, me puede ver y me puede pedir algo que le sirva en algo. Y no, mejor yo de lejitos. Sí, entonces, si tú sigues a Jesús de una manera temporal o de lejitos y sin compromiso, no vas a salir del quebrantamiento. ¿Cómo quiere Jesús que sus seguidores le sigan? Porque yo creo que si estamos aquí es porque queremos seguir a Jesús, ¿sí o no? Amén. No, soy muy convencidos, ¿eh? Si queremos seguir, estamos aquí porque queremos seguir a Jesús. Amén. Queremos seguir a Jesús y queremos seguirlo no a nuestra manera, sino a la manera que Él quiere. Así que vemos que en el versículo 68 vamos a mirar que hay discípulos que siguen a Jesús imperfectos, pero siempre fieles. Díganme de un cristiano que es perfecto. ¿Lo hay? No lo hay. Imperfectos delante de Él, pero fieles, agarrados de su gracia y de su misericordia y de su perdón. Señor, hay algo bueno en mí, pero también reconozco que hay maldad en mi corazón. Hay algo malo que me aleja de ti, pero también reconozco que hay algo bueno que me quiere acercar a ti. Imperfecto, pero siempre fieles. Y entonces Jesús, en el versículo 67, cuando mira a la multitud que empieza a irse, la multitud de discípulos, se empiezan a ir, empiezan a dejarlo, a dejar de andar con Jesús. Imagínense, los apóstoles, los doce, están ahí. Y entonces de repente, Pedro voltea hacia allá y todos voltean hacia allá y dice, miren, allá van 1,000 discípulos que se están yendo. Y entonces los apóstoles se quedan viendo. Y luego mira, voltea allá van 500 que se están yendo. Y luego allá van 1,500 que van por allá. Acuérdense que son como 10,000. Y mira, allá van otros 300 que se están yendo de Cristo. Y entonces empiezan a quedarse solos. Y cuando empiezan a quedarse solos, yo no sé si se quedaron solo Jesús y los apóstoles, pero Jesús dice que se voltea a ver a sus apóstoles y les hace una pregunta. ¿Cuál pregunta? Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! Ustedes también me van a dejar. ¿Se quieren ir también? Se pueden ir. ¡Wow! ¿Te quieres ir tú? Te pregunta el Señor. ¿Acaso también vosotros os queréis ir? Cuando se estaban quedando solos. Mira, una cosa que vemos aquí es que si hay una cosa que no le llama la atención a Jesús son las multitudes. Al Señor no le impresionan las multitudes y lo podemos ver aquí. Al ser humano sí. Al ser humano le impresionan las multitudes. ¿Cuántos se reúnen? 1,000 en aquella iglesia. ¡Wow! Al Señor no le impresionan las multitudes. Lo que al Señor le impresiona es un corazón que reconoce que es imperfecto
pero siempre fiel. Siempre fiel a las promesas del Señor. Siempre fiel al Señor. ¿Somos de esos discípulos? Reconocemos que somos imperfectos, que somos pecadores, pero salvados por la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, el primero que sale, Pedro. Pedro el aventado. Señor, si nos vamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿En quién vamos a encontrar palabras de vida eterna como las hemos encontrado en ti? ¿Quién está hablando? Pedro. ¿Qué le va a pasar a Pedro enseguida? La noche en que Jesús es golpeado y escupido. La noche en que Jesús es azotado, que es enjuiciado. Van a mirar a Pedro y le van a decir, tú eres uno de ellos. Y Pedro va a decir, yo a ese nunca lo he mirado en mi vida. ¿Imperfectos? Sí, pero siempre fieles. Y luego otros lo vuelven a ver, tú eres uno de ellos. Y Pedro sabía que si él decía sí, él es mi Señor, él es mi Maestro. Pedro sabía que lo iban a agarrar y le iba a pasar lo mismo que a Jesús. Y entonces Pedro les dice por segunda vez, no lo conozco. 3 años estando con el Señor Jesús, no lo conozco. Estaba negando a quien acaba de decir, ¿a quién iremos? ¿Imperfectos? Sí, pero siempre fieles. Esos son los seguidores, esos son los discípulos que el Señor quiere. Que reconozcas que eres imperfecto, sí, pero siempre fiel. Que te agarres de su mano, que te agarres de su misericordia y no te sueltes. Que si el pecado te asedia, te rodea y el pecado te está golpeando, que ese pecado te lleve a Él y le diga, Señor, ayúdame. Soy imperfecto, pero quiero serte fiel. Esos son los discípulos que el Señor anda buscando. Él no anda buscando multitudes. También la última característica es que el Señor anda buscando discípulos con convicción. Decididos, convencidos. Dice allí en Lucas, estamos en Juan, antes de Juan está Lucas, y en Lucas capítulo 14 nos habla el Señor Jesús otra vez que a Él no le interesan las multitudes, a Él le interesan discípulos con corazones que reconocen que son imperfectos, que pueden fallar, que son vulnerables, pero siempre fieles. Dice ahí en Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con Él. Otra vez, grandes multitudes, al Señor lo seguían miles de personas. Entonces imagínate, el Señor va caminando y van miles atrás de Él. Y entonces se da la media vuelta y se dirige a la multitud. Y las palabras que Jesús le va a decir a la multitud va a hacer que las multitudes se vayan y solo queden unos cuantos. Porque el Señor anda buscando seguidores con convicción, decididos a seguirle hasta el último suspiro, por el resto de tu vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, de las aflicciones. Imperfectos, siempre fieles, pero con convicción. Dice Lucas 14, 26. Bueno, voy a leer el 25 otra vez. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira lo que el Señor Jesús, mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? La palabra aborrecer está hablando de prioridades. En otras palabras, si tú quieres venir a mí y no me amas más que a tu padre, y no me amas más que a tu madre, más que a tu mujer, más que a tus hijos, más que a tus hermanos y más que a tus hermanas, es más, si tú quieres venir en pos de mí, pero no me amas a mí más que a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y entonces las personas empiezan a irse, como lo vemos en Juan. ¿Qué dura es esta palabra? ¿Qué dura es esta palabra? Mi pregunta en esta mañana es, ¿amas al Señor Jesús más que a tus padres? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quiere decir que ya no hay que amar a nuestros padres? No, al contrario,
Si tú amas primero al Señor Jesús, van a ser un amor por tus padres, como nunca. ¿Amas más al Señor Jesús que a tu cónyuge? ¿Quiere decir que a tu cónyuge ya no lo vas a amar? No. Quiere decir que si tú amas al Señor Jesús más que a tu cónyuge, va a nacer en ti un amor por tu cónyuge como nunca antes. El amor de Dios fluirá a través de ti y le llegará a tu cónyuge. El amor de Dios fluirá a través de ti y le llegará a tus hijos. Serás un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo para con tus padres, un buen hermano para con tus hermanos. Por eso es que Jesús, lo primero que nos pide es, si tú quieres seguirme, tendrás que amarme más a mí, antes que cualquier otra persona. Pero no solo eso, dice ahí al final del versículo 26. Si tú quieres seguirme, si tú quieres salir de la vida del quebrantamiento y entrar a una vida de gozo, como lo vemos aquí, vas a tener que amarme más a mí, dice el Señor, que a tu propia vida, que a tus propios deseos, que a tus propios sueños. Vas a tener que ponerme a mí en primer lugar. Y es que mientras tú estés en primer lugar, no vas a salir del quebrantamiento. Cuando pones al Señor Jesús en primer lugar, sales del quebrantamiento automáticamente y entras a una vida de gozo. Por eso estamos diciendo que la razón por la que sigues a Jesús determina el gozo de vivir. Y el Señor quiere que tú vivas una vida de gozo. Aun cuando vengan las aflicciones, la enfermedad, las dificultades, los obstáculos, tú puedes vivir una vida de gozo, porque el gozo no está basado en las circunstancias externas, sino está basado en las circunstancias internas, de que has recibido el perdón del Señor y ahora tienes a alguien a quien seguir con todo tu corazón. Por ello, dice allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Mira, qué feo es lo que pudo haber sentido Jesús y los apóstoles cuando empezaron a mirar a todos irse. Es comparado, yo siento un poquito de eso, he tenido un poquito de esa experiencia, entre paréntesis. Miren, tenemos nosotros grupos de entrenamiento, grupos de discipulado. Te estamos enseñando cómo ser un discípulo. Te estamos proporcionando herramientas para que esas herramientas te ayuden a compartir tu fe. Pero cuando yo veo a uno de ustedes, tenemos 5 grupos de WhatsApp, cuando yo veo a uno de ustedes que se ha salido del grupo de entrenamiento de discipulado, siento un piquete aquí en mi corazón, siento un dolorcito acá adentro, porque digo, ha dejado el discipulado. Y allí dice el nombre, ¿va? Tal hermano o tal hermana ha dejado el grupo, y todos lo ven. Yo no sé ustedes, pero yo siento un dolorcito aquí porque digo, ¿y entonces para dónde vamos? Si estamos enseñando el discipulado, solo que estén siguiendo a Jesús por asombro, o por conveniencia, o con duda, o con corazón duro, o de lejitos, sin compromiso. Si tú estás en uno de estos 5, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Imagínate aquel día, el día del juicio. El día del juicio tú estás ahí y por un lado miras a tu Salvador, a Cristo Jesús, y por otro lado está el fiscal, Satanás. Satanás está ahí para reclamar lo suyo, Jesús también. Y entonces imagínate que tú llegas y miras a Satanás y a sus millones de demonios con el infierno del otro lado porque ya están condenados. Y entonces tú llegas, volteas y miras a Jesús y le dices, Señor. Y vas, Señor. Imagínate que el Señor te diga, apártate de mí. Pero yo te seguí. Nunca te conocí. Porque no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Asombro, asombro. Pero Señor, en tu nombre sacamos demonios. Asombro. Pero en tu nombre profetizamos y predicamos tu palabra. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de la voluntad de nuestro Dios. El tema del discipulado es esencial.
Es esencial para que no lleguemos a su presencia y corramos hacia Él y que nos rechace. Porque Él mismo nos lo dice ahí en Mateo 7:21. Yo quiero animarte a que a partir del día de hoy, todos juntos, tomemos ese compromiso. Yo voy a ser un discípulo imperfecto, pero siempre fiel. Yo voy a ser un discípulo con convicción, porque he escuchado al Señor decirme, mi vida di por ti. ¿Qué das tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Si tú todavía no tienes un compromiso con el Señor, si tú todavía no entregas tu vida a Dios, hoy es el día. Hoy tú puedes decirle al Señor sí y al mundo no. Hoy tú puedes hacerlo. Hoy tú puedes poner tu fe en Cristo Jesús. Puedes hacerlo a Él, el Señor, el Rey de tu vida, a través de ser bautizado para el perdón de tus pecados y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, salir de este lugar revestido de Cristo. Hoy queremos animarte, porque allí es donde está la vida de gozo. Si no lo has hecho, hay una vida de quebrantamiento lista para abrazarte y para recibirte. Es hora de venir al Señor. Si no lo has hecho, hoy te invitamos a venir a Cristo Jesús. Y si tú ya eres un discípulo y te has dado cuenta que no lo estás siguiendo por las razones correctas, también quiero animarte a que vayas al Señor y te arrepientas y le digas, Señor, me he dado cuenta que tú diste tu vida por mí, pero yo no he estado dispuesto a dar ni siquiera un poco de tiempo para ti. Y el Señor te perdona, el Señor te restaura, el Señor te llena del Espíritu Santo si tú se lo pides. Él no lo negará y podrás vivir una vida de gozo, la vida que Dios quiere para ti, una vida de gozo en su nombre a pesar de las dificultades. ¿Habrá alguien aquí a quien Dios le ha estado hablando esta mañana? ¿Te ha estado hablando el Señor a través de su palabra? Y quieras entregar tu vida a Cristo y digas, hoy, no más, hoy yo entrego mi vida al Señor. ¿O habrá alguien aquí que reconozca y diga, yo no he sido el discípulo que mi Señor y Maestro quiere? Hoy yo quiero restaurarme, hoy yo quiero empezar de nuevo mi caminar con Cristo, cerquita de Él, no más de lejitos. Vamos a poner